Capitán, como secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que es un organismo que defiende los intereses de los pilotos, pues ha levantado la voz para advertir de dos asuntos que uno está en curso para convertirse en una modificación legal, y es el cabotaje, el que empresas extranjeras puedan dar el servicio al interior de la República Mexicana, algo que nunca ha ocurrido en nuestro país y es algo que tampoco ocurre en muchos países del mundo. Y usted dice, ¿esto qué representa para el país, capitán? Álvaro, si me permites poner un contexto, como tú ya lo mencionaste, que es el cabotaje, no lo vamos a repetir. La industria aérea actualmente en el país representa el 3.5% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 38 mil millones de dólares. Evidentemente, vamos a poner el contexto actual de la aviación en el país. Ustedes saben que estamos degradados a categoría 2, y esto atiende a un problema cíclico de un desastre que le entregaron a la administración actual, y que lo debo decir abiertamente, se lo entregó, ustedes recordarán que la primera vez que nos degradan a categoría 2 es en la administración del ya muy, muy nombrado Felipe Calderón. Él hace compromisos con la FAA y con Estados Unidos para salir de esta categoría, pero esos compromisos los incumple, y el presidente Fox lo abandona y el presidente Peña ni lo atendió. Y hoy le revienta la bomba a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero aquí, en ese sentido, ser muy puntual. Si ha vivido un presidente, al menos desde que yo, de los 35 años que tengo involucrado en el sector aeronáutico, que ha en realidad metido infraestructura aeronáutica en el país, ha sido la actual administración. Aquí yo levanto la voz, hemos levantado la voz para decirle qué le falta para que esta infraestructura aeronáutica detone y haga la realidad de lo que el presidente de la República está buscando, que es que todo llegue, todo este beneficio sea una derrama económica y de seguridad social y de bienestar para el pueblo de México. Ahí levantamos la voz porque evidentemente esta ley de aviación civil, que tiene sus cosas buenas, pero tiene unas cosas terribles como es el cabotaje, específicamente su artículo 17 bis y ter. Pero yo les voy a decir una cosa, levantamos la voz como yo te lo platicaba, Álvaro, Alejandro, se los platicaba. Como militar, el presidente de las dos ocasiones que lo he podido ver me ha pedido una cosa: no mentir, no robar, no traicionar. Si yo no levantara la voz, no dijera la realidad de esto, sería mentir o traicionar a la confianza que él me ha dado. Se están equivocando en el sentido del artículo del cabotaje. El país más neoliberal y más abierto a la globalización del mundo es Estados Unidos, y lo tiene prohibido, porque ellos saben la catástrofe económica que les pudiese suceder y quedaría a expensas de intereses extranjeros. Te voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, que también en el multicitado presidente Felipe Calderón, oye, ese canijo cómo nos ha hecho daño, él firma las quintas libertades, que es con Emiratos Árabes, y Emiratos Árabes empieza a hacer un vuelo de Barcelona a México. ¿Quién operaba esa ruta? La operaba una aerolínea mexicana. Esta aerolínea mexicana, Aeroméxico, evidentemente truena, pues ve la capacidad económica que tiene esta aerolínea Emiratos, dan los precios con la falsa realidad de que es lo mejor y dan los precios prácticamente a la mitad de lo que lo daba Aeroméxico. Una vez que Aeroméxico sale de la ruta por cuestión, quiebra la ruta por cuestiones evidentemente comerciales y económicas, Emiratos a los 15, 20 días la sube prácticamente al doble de lo que costaba con Aeroméxico. Ese es el ejemplo más claro de lo que nos pasaría con el cabotaje.
Y te voy a poner todavía algo peor. Cuando vino la pandemia, ¿quién fue la primera rata de abandonar el barco? Fueron ellos, dejando a los mexicanos incomunicados en este sector. El cabotaje, donde se ha hecho, ha caído en una... ha destruido economías regionales, ha destruido prácticamente empleos. Y algo más importante, tú, Álvaro, tú, Alejandro, son mexicanos, al igual que yo. Tú y ustedes dos, al igual que yo, pagamos impuestos al erario nacional y nuestros impuestos trabajan para seguridad, educación, programas sociales. Pero como si vienen los extranjeros a tomar las rutas, ¿a dónde va a ir esa tributación? ¿A dónde va a ir esa recaudación fiscal? A sus países de origen. No va a quedar en México. Nosotros lo que decimos, yo tengo una gran ilusión porque el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que como ya sé, somos familiares del general, surja. Y creo que va a ser bueno. Creo que va a ser el mejor aeropuerto que va a haber en el país, evidentemente. Pero tiene que llevar una evolución natural. Y esa evolución natural no hay que forzarla, porque si la forzamos, quiero que recuerden el aeropuerto de Montreal. Sí, es Montreal, doctor, en Canadá. Pasó algo similar y hoy el aeropuerto queda vacío. Recordarán lo que trató de hacer el presidente en aquel momento, gobernador Enrique Peña Nieto, con Toluca. ¿Y qué pasó con Toluca? No dio resultado. El aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, hasta el nombre tiene Ángel, hombre. Va a ser bueno, pero hay que llevarlo con una política aeronáutica de Estado, que le dé certidumbre al público, al empresario y al usuario. Hagan una memoria rápida. Los últimos 20 años, recuerden cuántas aerolíneas han quebrado en este país. Es porque somos el peor país para hacer aviación. ¿Qué le decimos al señor presidente? Vamos de la mano. Te ayudo. Yo quiero que tenga una gestión exitosa. Confío en él, es una persona sensible, es una persona que busca el beneficio de los mexicanos, pero hay que ayudarlo y hay que ayudarlo a la gente que sabemos. Sí, el caso del cabotaje, perdón, Alejandro, me crucé. Adelante, no. Me crucé. Por favor. El caso del cabotaje, no se sabe mucho de eso. En algún momento se exploró, creo que fue durante Salinas, y finalmente se terminó por no darle seguimiento, porque en efecto sí pone en riesgo a las aerolíneas nacionales, que ante las poderosas, por ejemplo el caso de las de Emiratos Árabes, puede dar servicio barato hasta hacer quebrar a las nacionales, y luego, como en el ejemplo de Barcelona a México, aumentar los precios porque ya no va a tener competencia. Pero en el caso, perdón, Alejandro, en el caso del Felipe Ángeles, el caso de la carga también es un problema tan delicado. Mira, el tema de la carga, yo creo que es, hay muchos aeropuertos y muchos países en el mundo que tienen prácticamente un aeropuerto de comercial y un aeropuerto de carga, ¿no? Evidentemente, lo podemos hablar como Brasil. Lo único, yo atiendo la recomendación de la Canaero. Considero abiertamente que le deben de dar tiempo a la industria. Porque tenemos tres cargueras importantes que operan en la Ciudad de México: Estafeta, Macer y Aerounión. Yo he platicado, evidentemente, porque es el mundo en el que yo me muevo, he platicado con algunos de ellos y no están preparados ni comercial ni con la infraestructura propia de sus empresas, y tienen que tener algún cierto momento de transición, porque evidentemente no es así de la noche a la mañana con un decreto cómo se tienen que ir. Yo voy a retomar las palabras del señor presidente. Todo, como lo dijo él, haciendo alusión al presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
creo que hay que escucharlos, creo que hay que evidentemente escuchar a la industria aérea, porque es la que se ve afectada. Va a ser un buen aeropuerto, no lo forcemos. Va a ser el mejor aeropuerto que tiene el país, al igual como están, ustedes saben, vuelvo a hacer mención de toda la infraestructura que están creando. No sé si han tenido la oportunidad últimamente de ir a Puerto Escondido o a Chetumal, o el aeropuerto de Palenque, lo que se va a construir en Tepic, Barrancas del Cobre. Están haciendo una infraestructura preciosa. Hay que dotarla de herramientas. Y esas herramientas se llaman de una política aeronáutica de Estado. Y nos den oportunidad de participar. Voy a poner otro ejemplo de una acción exitosa. Recordarán a principios del año pasado o mediados, cuando vino el tema de la saturación del espacio aéreo justamente por la operación con el aeropuerto Felipe Ángeles, que hubo un problema muy grande y que las aerolíneas de todo el mundo, inclusive las nacionales, decían, mandaron sendas cartas al gobierno que no podían venir, les estaba incrementando el costo y que era inseguro. Y era realidad, tuvieron varios incidentes que pudieron ser mayúsculos, y no es porque tenemos unos excelentes controladores. En ese momento, el gobierno nos pidió a través de la Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que nosotros, junto con el sindicato, junto con el sindicato de controladores, el Colegio de Pilotos Aviadores, el Colegio de Ingenieros, ayudáramos a hacer este desarrollo. ¿Han oído ustedes otra queja de esto? No, eso es lo que hacemos, tratar de ayudar. Resolver, a eso ver, es lo que queremos. Estamos con José Humberto Gual, secretario general de ASPA, y a ver, ahí le quiero hacer una pregunta. A ver, el gran reto va a ser hacerla, resumir la respuesta, porque efectivamente, escuchándolo, nosotros hemos estado en distintos momentos en el AIFA. Estuvimos cuando empezó la construcción, anduvimos ahí, lo caminamos. Nosotros dijimos exactamente lo que usted está diciendo. En algún momento nosotros dijimos, lo que se está haciendo aquí va a afectar a muchos estados de la República para bien, porque se está generando una infraestructura brutal, para empezar, ¿no? El entorno. Y el aeropuerto lo acabamos de ir a recorrer, Álvaro y yo, y nos parece el mejor aeropuerto de México, punto. O sea, sin duda lo es. La infraestructura, lo que está ahí, es el mejor aeropuerto de México. Mi pregunta es la siguiente. Usted ahora mismo lo convertimos en un asesor externo del AIFA. Vamos a permitirnos esa figura de decir, porque lo ha repetido un par de veces y le compro ese discurso. ¿Es usted un asesor externo del AIFA en este momento? ¿Cómo le damos su tiempo al AIFA, pero al mismo tiempo garantizamos que camine hacia bien? Porque me asustó la referencia que hizo usted cuando dijo, ahí está el aeropuerto de Toluca, y tiene usted toda la razón. El aeropuerto de Toluca le hicieron todo para convertirlo en el aeropuerto sustituto del de la Ciudad de México y nunca sirvió para un carajo. Ahora sí, le suelto su papel de asesor externo. ¿Qué le falta a la AIFA? ¿Por dónde hay que empezar a apretarle? Y le decía, el reto está en responder breve a esa pregunta. No, hombre, y excelente. Y va a ser difícil, Alejandro, porque tocas el tema que me apasiona. Mira, el AIFA tiene 14 posiciones dobles, que son 28. No puedes trasladar ni siquiera el 10% de las operaciones que tiene actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto que, como ya lo dijiste, desastroso, huele mal, se está cayendo. Bueno, es espantoso el aeropuerto. Tengo 1,000 años, toda mi vida laboral tengo volando ahí, lo conozco muy bien y sé que no es el aeropuerto de la puerta de entrada de lo que es nuestro hermoso país. ¿Qué haríamos para que la AIFA funcionara? Evidentemente, hacerlo crecer. Tenemos, no caben ahí. El problema del aeropuerto de la AIFA es que tú llegas de Italia y llegas no para quedarte en la Ciudad de México, vuelas para ir a Vallarta, a La Paz, a Los Cabos, a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, lo que tú me digas. Y mientras no tenga esa infraestructura, ese hub que lleguen
y converjan muchos vuelos de conexión, no va a funcionar por el momento o no va a detonar. Tú recordarás el plan maestro de desarrollo. El plan maestro de desarrollo que presentó, a mí me lo presentó yo estando en Santa Lucía, al igual que ustedes, desde antes de que funcionara, y recorrimos la torre y estuve en el vuelo de inauguración, en el día de la inauguración, invitado por el señor presidente, con gran orgullo, estuvo mi tío. Yo he volado abiertamente, he aterrizado, despegado de ese aeropuerto. Me enamora, yo ahí crecí como piloto de la Fuerza Aérea. Necesita crecimiento. El plan de desarrollo que nos presentó el general Pastor era igualar la operación entre el AICM y el AIFA hasta el año 2050. Hasta de broma se lo dije al general. Mi general, que también lo conozco de hace muchos años, fuimos compañeros. Mi general, si usted me asegura que los vivo, se lo firmo ahorita. Tenemos que hacerlo crecer, evidentemente. El 50% de las operaciones que hay comerciales en el AIFA las opera Aeroméxico. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que si no fuera un gran negocio, no estarían las aerolíneas peleándose por entrar ahí? Es un tema comercial. Perdón, no te oigo. Creo que no. No, sí, no, lo que digo es perfectamente atendible el asunto, porque ahora, al final, va a tener que dársele esa utilidad. En el caso de la carga, lo que el presidente está planteando es ya para descongestionar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se traslade al AIFA. Y lo que, por ejemplo, hoy mismo leí a los de Coparmex dice no se puede, por las razones también que usted ha expuesto, José Humberto Gual. ¿Cómo entonces hacerle? Porque no puede haber tampoco imposición. ¿Cómo hacerle de manera que sea algo que no genere un conflicto? Mira, en la aviación de carga, que genera el 3% del flujo de saturación del aeropuerto, nada más, un 3%. No refleja mucho. Por ejemplo, Aerounión tiene 4 operaciones al día, en ocasiones a veces baja a 3 o inclusive a 2. ¿Qué hacerlo? Hay carga, evidentemente, que llega de Luxemburgo. Voy a hablar un caso real. Sale de Luxemburgo para llegar hasta Argentina. Entonces, esa carga llega de Luxemburgo, vuela el avión a Los Ángeles, de Los Ángeles a la Ciudad de México, aquí lo toma un avión mexicano y se lo lleva a Argentina. ¿Qué dice la ley fiscal, la ley aduanera? Que hay cierta mercancía que no puede abandonar un recinto fiscal. Pero como llegaría ahorita la IFA, no hay un avión ahorita que vuele de México a Argentina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente van a tener que buscar otros lugares que les satisfaga sus necesidades comerciales. Ah, yo te voy a poner otro ejemplo. Tú compras, creo que todos hemos hecho alguna compra por Amazon, por Mercado Libre, lo que tú me digas, mano. Evidentemente, cuando llega de algún centro de distribución, Cincinnati, Los Ángeles, Nueva York, lo que tú me digas, o llega a México y en ese momento se distribuyen las panzas de todos los aviones, porque tú vives en Hidalgo, tú vives en Nuevo Laredo, tú vives en Tijuana, tú vives en Reynosa, en Matamoros, y se distribuye a través de las panzas de los aviones. Es evidente que ahí vamos a caer a tener un problema de conectividad y los insumos van a caer. La aviación es un ecosistema como lo tenemos que tratar como un ecosistema. Tiene que tener una conexión y un desarrollo muy paulatino, pero muy bonito, a través de una política completamente entrelazada. Ese es uno de los problemas más grandes. Y no olvidemos que estamos en categoría 2. ¿Qué quiere decir? Que nuestras cargueras mexicanas no pueden volar a Estados Unidos.
¿Por qué? Porque estamos degradados, pero las americanas sí pueden volar a México. Y desde el mayo del 2021 hemos perdido 8% de competitividad los mexicanos respecto a las aerolíneas americanas. Ese 8% han sido más de $1,000 millones que se han ido de allá y nos han quedado aquí. Evidentemente estamos en una condición desventajosa y les vamos a abrir la oportunidad de que nos inunden y ocupen los espacios de los mexicanos con el tema tributario que corresponde y que nos afecta a todos los mexicanos. Correcto. Pues qué buena conversación, José Humberto Gual, secretario general de ASPA. Qué bueno que lo tuvimos aquí porque sí nos aclara muchas cosas y nos permite entender más a fondo estos, que son temas a veces técnicos, pero que debería entender toda la población. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho haberme dado este espacio para platicar primero de mi familia y después de un tema que tanto me apasiona. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga a usted y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, muchas capitán. Gracias. Y esta es su casa. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.